La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Te sorprenderá saber que la ciencia es una religión? Y mucha gente no cree en nada si no es comprobado con la ciencia. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es la ciencia? ¿Es la ciencia la verdad sobre lo que existe y cómo existe todo en el mundo? Te diré, en ninguna manera. Escucha, la ciencia es lo que el hombre sabe sobre la naturaleza que Dios ha creado. Y en verdad es poco lo que sabe. El científico tiene más preguntas que respuestas, y lo admita. No puedo yo creer en una persona tan limitada. El científico empieza con una idea, una teoría. Yo aprendí esto en la escuela. Lo pone a pruebas. Si no se comprueba, lo tiene que abandonar. Tiene que comprobarla para que sea una certeza. Dios nos declara las cosas y Dios es omnisciente. Y eso es lo que tenemos en la Biblia. La fe está encima del conocimiento. Tenemos confianza en Dios porque su palabra es verdad. Sabemos que la razón por nuestra existencia es poder tener una relación con Dios. Y Pablo dijo a Timoteo: yo sé a quién he creído, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La confianza del apóstol fue basada en una relación personal en que halló que el Señor era siempre fiel. El cristiano ha vivido no unas pocas, no unas decenas, sino cientos de oraciones contestadas.
El autor de Hebreos escribió, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. La ley pone al hombre bajo juramento, lo sabemos, ¿verdad? Porque él no solamente es limitado, sino es mentiroso. Pero Dios, que no es limitado, ni puede mentir, hace juramento también por otra razón. Y aquí está. Por lo cual dice la Escritura, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Ahí está. Queriendo Dios, esta es la motivación, esta es la razón. Dios, queriendo Dios, demostrar más abundante la inmutabilidad. Dios quiere mostrar la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Esta es la garantía de la palabra de Dios. Dios hablando con juramento para que nosotros tengamos una firme esperanza en su palabra. La locura de la mentalidad de la sociedad hoy en día es resultado de una inundación de engaño por los medios de comunicación, el internet, los periódicos, la televisión, medios de engaño, estoy diciendo. Y los sabios engañadores tienen mucha controversia entre ellos mismos. Hablando de los últimos tiempos, Jesús profetizó de mucho engaño y muchos engañados para engañar mejor. Los engañadores hacen señales y prodigios, pero tales cosas no son pruebas de veracidad. Cuidado también por el engaño del pragmatismo, la mentira que pretende que lo que es legítimo es exitoso. Pragmatismo. Vamos a empezar el programa de hoy considerando lo que es el pragmatismo. Muy buenas tardes, amigos. Nos basamos en la Biblia en este estudio, porque la Biblia es la palabra de Dios. No empezamos con teorías. Empezamos con lo que Dios ha declarado. No es una teoría que tenemos que probar. Es una declaración verídica, 100%. Vamos a tomar en cuenta una vez más que estamos en la palabra del omnisciente, la obra de su sabiduría. Es una palabra inerrante en los lenguajes originales. Por eso hay veces cuando tenemos que acudir al hebreo o griego para buscar el significado exacto de lo que estamos estudiando. Gracias a Dios que estamos viviendo en un tiempo en que hay muchas fuentes que nos ayudan con estos lenguajes. Es inerrante también en la cultura y el tiempo donde y cuándo fueron escritos. Otra vez, tenemos mucha información hoy en día de la historia y las costumbres antiguas de Israel.
Vamos a recordar que las escrituras son espirituales y no podemos aproximarnos a ellas como a otra literatura. Necesitamos más que las facultades mentales para poder entenderlas. Tenemos que tener un espíritu vivificado para que haya una comprensión interior desde el corazón. También que siempre tenemos que recordarnos que la Biblia no es en primer lugar una explicación, sino una declaración. No existe para satisfacer ni contestar nuestras preguntas para que tengamos más conocimiento. Esta no es la razón principal porque tenemos la Biblia, porque Dios nos ha dado la Biblia. En la Biblia, Dios nos declara la verdad y espera que nosotros confiemos en lo que dice, aun cuando no entendemos. Concluimos entonces que el propósito número uno de la Escritura no es para tener más conocimiento, sino para dar fe, sea confianza en Dios y en su palabra. La palabra misma dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fuente de la fe es la palabra de Dios, pero es importante reconocer que primeramente, para que tengamos fe, hay que tener lo que la Biblia llama oídos desde el corazón. Oídos del corazón. La fe es por el oír con oídos del corazón. Jesús dijo a las multitudes, para comprobar lo que estoy diciendo, el que tenga oídos, oiga. En Apocalipsis, él dijo, Jesús dijo a cada una de las siete iglesias, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como la Biblia fue escrito por la inspiración del Espíritu Santo, así tiene que ser entendido por la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empiece a abrir el entendimiento del incrédulo y tiene que hacerlo él, porque uno mismo no lo busca. El Espíritu Santo, para que comprenda lo suficiente para poder arrepentir de los pecados y creer en la persona y la obra de Cristo, el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en la persona. Él es el maestro del cristiano, enseñándole día a día, de forma espiritual, por medio del libro de lo cual él es el autor, y haciéndola vivir por medio de obras de providencia, haciéndola vivir en nuestro corazón. Bueno, pensando en estas cosas, vamos a empezar el estudio de hoy. Y he dicho que vamos a hablar de lo que es el pragmatismo. Es un engaño fuerte que hay en nuestros días. Quiero empezar hablando en general de el engaño profetizado por Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Los primeros versículos serán desde 3 hasta 5. Mateo 24, Jesús dio como una señal, la primera señal de los últimos tiempos, el engaño. El engaño es una señal de los últimos tiempos. Escucha, porque Jesús en capítulo 24 de Mateo,
está enfocando en la profecía. Profecías de lo que pasará en el futuro. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La señal número uno es el engaño. Ten cuidado, está diciendo el Señor, porque vendrá engaño como señal de los últimos tiempos. Luego, sigue diciendo el Señor, porque vendrán muchos. Fíjate en este adjetivo, muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos engañados. Muchos serán engañados porque vendrán mucho engaño. ¿Es lo que dijo Jesús? ¿Una respuesta a la pregunta? ¿La pregunta de los discípulos? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús responde, mirad que nadie os engañe. Es la respuesta a su pregunta. Ciertamente, muchos vendrán engañando y a muchos engañarán. Versículo 11 del mismo capítulo 24 dice, muchos falsos profetas se levantarán, dice Jesús. Y engañarán a muchos otra vez. Muchos. El engaño. La confirmación de lo que dijo en versículo 3 hasta 5. Entonces vamos al versículo 23 del mismo capítulo 24. Recuerda, Jesús está hablando de señales del fin de esta edad. Y dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, ahí está. No lo creáis, porque, aquí se dice otra vez, se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Y, escucha, harán grandes señales y prodigios. De tal manera, por medio de señales y prodigios, engañarán. Si fuera posible, aún a los escogidos. Ya, dijo Jesús, os lo he dicho antes. Y nosotros lo tenemos delante de nosotros para que no seamos engañados. Quiero mencionar dos cosas en estos 3, 23, 24 y 25, estos versículos. Dice que harán grandes señales y prodigios. Hay cristianos, los he oído, y os digo, que me escucha ahora, mucho cuidado, porque he oído cristianos bien confiando en personas porque han visto milagros en sus vidas. Tienen que ser de Dios, porque están haciendo prodigios y señales. Jesús dijo lo opuesto. Él dijo que falsos profetas y falsos cristos harán grandes señales y prodigios. Así que la persona que ve y queda impresionado por estas cosas, por estos prodigios, ya es engañado. Toma esta palabra y arrepiéntate y deja de creer así, porque es una falsedad. De tal manera que engañarán. Ahora quiero enfatizar tres palabras. Si fuera posible. Si fuera posible. Aún a los escogidos. Jesús está enseñando aquí que los escogidos son protegidos por Dios. Y no permitirá que los escogidos
sean engañados. Pero el engaño es tan fuerte que si nosotros tuviéramos que confiar en nuestras propias facultades, seríamos seguro engañados también, porque muchos serán engañados. Personas que profesan ser cristianos serán engañados. Solamente los escogidos no serán, porque no es posible que los escogidos de Dios sean engañados últimamente. Eso quiere decir, no quiere decir que están al punto de caer frente al engaño, pero justo a tiempo Dios les avisa de la falsedad de lo que están viendo o escuchando. Mira la cantidad de engaños y engañados primeramente. Mucho engaño, muchos engañados. Segundo, vea el poder y la profundidad del engaño. Señales y prodigios no son pruebas de veracidad, lo repito. Cuidado también por el engaño del pragmatismo. Ahora vamos a entrar en ese tema. ¿Qué es pragmatismo? Es tan enseñado en el día de hoy que hay que concentrarnos ahora en el tema. ¿Qué es el pragmatismo? Es la mentira, escucha, es la definición. Es la mentira que pretende que lo que es legítimo es exitoso, o lo que es exitoso es legítimo. Esta es la definición del pragmatismo. La Biblia no enseña el pragmatismo. No, señor. Es la sociedad hoy en día que enseña el pragmatismo. Repito lo que es. La mentira que pretende que que es legítimo es exitoso, o lo que es exitoso es legítimo. Lo puede ver de una forma u otra, pero sigue siendo una mentira. La Biblia, repito, no enseña el pragmatismo. Enseña la Biblia que pocos serán salvos. No es exitoso. No es que la mayoría de la población del mundo serán salvos, quedando unas cuantas personas entre los más malos que van a ser condenados. No, no, no. Enseña que pocos serán salvos. Noé no tuvo mucho éxito. ¿Se acuerda de la historia de Noé? La Biblia dice, nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 11 que Noé fue un predicador de justicia. Edificó un arca, pero su oficio era predicar, y predicó la justicia por 120 años. Y fue un fracaso. Diría yo, si solamente ganara 7 personas, después de 120 años de predicar, no sería muy exitoso. Ganó a su mujer, 3 hijos y sus esposas. Punto. Ningún otro. Después, repito, de 120 años. Impresionante. La falta de pragmatismo en el ministerio de Noé. Los profetas no tenían mucho éxito. Los profetas declararon toda su vida. Se dedicaron como siervos de Dios a su pueblo. Si hiciéramos una valoración humana del éxito de sus ministerios, diríamos que fueron casi totalmente desperdiciados. El pueblo al que profetizó Jeremías rechazó por completo su mensaje, y como resultado no podemos decir que tuvo éxito.
En lugar de arrepentirse el pueblo y ser salvo, el pueblo llegó al final a ser asaltado brutalmente, expulsado de su tierra y llevado al cautiverio. El ministerio de los profetas no fue pragmático. Y en tiempos modernos serían catalogados como fracasados. Quiero decir, si es que no tomamos en cuenta que el verdadero significado del éxito reside en ser fiel al Señor. En este sentido, Noé y los profetas tuvieron éxito porque el Señor quedó muy contento con su ministerio. Pero entre la gente, fracasaron. Los profetas demandaron el arrepentimiento de sus malvados caminos y su deslealtad hacia Jehová de Israel. Ellos prometieron que si obedecían, seguirían en la tierra prometida, pero el pueblo los rechazó. Lo puedes ver en Jeremías capítulo 35, versículo 15, y envié a vosotros todos mis siervos, dice el Señor, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Los profetas fracasaron porque el pueblo no les escuchó. Claro, no tenían la culpa los profetas, sino la dureza del corazón del pueblo. Recomiendo un mensaje que para mí fue el más importante que había oído en los últimos 50 años por un predicador no muy conocido, llamado Paris Reedhead. Si te importa, un mensaje que me impresionó a mí más que todos los demás que he escuchado, digo, excluyendo todos. Este fue el mensaje que más me impresionó en los últimos 50 años o más todavía. Escucha lo que dijo sobre el pragmatismo. Quisiera llamar vuestra atención, dice Paris Reedhead, al hecho que nuestro día es uno en que la filosofía que gobierna es el pragmatismo. ¿Entiendes lo que quiere decir? ¿Qué quiero decir con el término pragmatismo? El pragmatismo significa que si algo funciona, entonces está basado en la verdad. Si tiene éxito, entonces es bueno. La prueba de todo lo que practicamos, de todos los principios, de toda la verdad y toda enseñanza es según si funciona o no. Esta es la mentalidad de hoy, está diciendo el hombre. Sigue. Los más grandes fracasados de las edades, según el pragmatismo, han sido los hombres que Dios más ha honrado. Vamos a ver cómo juzga el pragmatismo las cosas, sigue diciendo el hombre. Por ejemplo, ya he hablado de Noé. Él dice, aunque Noé fue muy bueno en construir barcos, su principal oficio no fue ese, sino la predicación. Como predicador fue un fracaso, ya que solo ganó a su esposa y sus tres hijos con sus esposas. 7 personas convertidas en un periodo de 120 años, no diríamos que fuera el resultado de una predicación efectiva. La mesa directiva de misiones hubiera perdido
pedido la retirada a un misionero mucho antes de estar 120 años así. Como constructor de barcos hizo bien, pero como predicador fue un fracaso. Después, unos siglos adelante, vamos a considerar a un hombre llamado Jeremías. Fue un predicador muy bueno, aunque sin muchos resultados. Si tuviéramos estadísticas acerca del éxito de Jeremías, probablemente no nos impresionaría, ya que no se llevaba bien con la gente, ni con la autoridad. Incluso la Asociación de Ministros votaba en su contra, los sacerdotes, y no quisieron tener relaciones con él. Le echaron en la cárcel. Todo fue un fracaso. Al único que pudo agradar Jeremías era a Dios. Pero con otros fue un fracaso. Algo parecido observamos en el Señor Jesucristo, que juzgándole según las medidas mundanas del éxito, también fue un fracaso. Nunca tuvo éxito en organizar una denominación u organización. No pudo fundar una escuela. No tuvo éxito en establecer una mesa directiva de misiones. Nunca escribió un libro. Nunca pudo obtener muchas de las cosas, ideas y materiales que nosotros creemos útiles, sino indispensables para avanzar su causa hoy en día. Nuestro Señor predicó durante 3 años, sanó a miles de personas, alimentó a otros miles, pero sin embargo solo hubo 120 personas en el día de Pentecostés y 500 a quienes se revelara después de la resurrección. El día que fue detenido, un hombre dijo: si todos te niegan, yo estoy dispuesto a morir por ti. Miró a aquel y le dijo: Pedro, no conoces a tu propio corazón, me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, todos le abandonaron y huyeron. Así, según el estándar de nuestra generación o cualquier generación, nuestro Señor fue un fracaso rotundo. Llegamos a la pregunta importante entonces. ¿Cuál es el estándar de éxito? ¿Y cómo podemos juzgar nuestras vidas y nuestros ministerios? Ahora está, esta es la pregunta que debemos hacer. Aquí está, según dice Paris Reedhead. ¿Es Dios el fin que queremos lograr? Empiezo de nuevo. ¿Es Dios el fin que queremos lograr o solamente es un medio para llegar a nuestro fin? Esta es la pregunta, amigo mío. Piénsalo bien. Lo voy a repetir. Lo que escribió este hombre: ¿es Dios el fin que queremos lograr o solamente es un medio para llegar a nuestro fin? Esto es algo que tienes que decidir, sigue diciendo, muy pronto en tu vida cristiana. Si vas a ver a Dios como tu fin o simplemente como una manera de conseguir tu fin. Aunque la persona no haya resuelto este problema de saber que es Dios para él, nuestra generación está dispuesta a honrarle si es que tiene éxito. Mientras estén haciendo la obra y puedan decir, pues está funcionando, no es así. Entonces esta generación estará dispuesta a decir, vale, pues entonces tenemos que reconocer esta obra. Pragmatismo, amigo. Eso es lo que es eso. Acabo de citar de Paris Reedhead. No miento al deciros que he oído con mis propios oídos enseñanza que recomiendan
imitar los negocios más exitosos del mundo para promocionar el Evangelio. ¿Lo has escuchado tú? Tal enseñanza resulta de otro engaño. ¿Cuál es el engaño? El otro engaño es el fin justifica a los medios. El fin justifica a los medios. Usa los medios que quiera. Pide prestado del mundo, de su manera de hacer sus negocios, y imítalos, porque el fin justifica los medios. Mentira, engaño. Seguimos con el sermón de Peres Ridel. Vino un ataque abierto contra la fe de parte de Europa por altos críticos, se llamaba. Darwin, recuerda de Darwin, ¿verdad? Había expuesto su teoría, recuerda, teoría de la evolución. Ciertos filósofos la habían adaptado a sus filosofías y los teólogos liberales la habían aplicado a la escritura. Cerca de 1850 fue posible atacar de frente a la palabra de Dios. Satanás siempre la había atacado maliciosamente, pero en aquel entonces hubo un ataque por todos lados, también contra la iglesia. Había un hombre llamado Voltaire, declaró que viviría suficiente tiempo como para ver la Biblia convertirse en tan solo una reliquia puesta en los museos, y que iba a ser totalmente destruida por los argumentos que él había presentado contra ello. Lo que 12 hombres empezaron, Voltaire solo iba a acabar. Pero ¿sabe qué? Después de su muerte, su misma casa fue utilizada almacenar miles de Biblias. Y desde allí fueron distribuidas, fueron impresas por su misma impresora, por los miles. Eso se llama la ironía de Dios. Por lo que dijo Voltaire, no pasó como él pensaba, que con sus argumentos iba a acabar con la Biblia como la palabra de Dios y iba a ser una reliquia, un artículo anticuada que uno vería y leería solamente en los museos. Pues no fue así, Voltaire, no fue así. En su propia casa publicaron, almacenaron y distribuyeron Biblias por los miles. Sigo citando entonces a Paris Reedhead. ¿Qué efecto tuvo esta filosofía de que todo era para el hombre, que el fin justifica los medios, que el pragmatismo era la filosofía del tiempo moderno? ¿Qué efecto tuvo? La filosofía de aquel tiempo llegó a ser humanismo. Eso es lo que existe hoy en día, lo que se llama humanismo. Y puedes definir el humanismo de esta manera. Humanismo es una declaración filosófica que concluye que el fin de todo existir es la felicidad del hombre. Este es el fin. Y este es el humanismo, esto es lo que se publica hoy en día, la felicidad del hombre sobre todo. Esta fue la razón de toda la existencia. Según el humanismo, la salvación sencillamente significa obtener toda la felicidad posible de la vida. Si fuiste influido por alguien como Nietzsche, pensarás como él, que dijo que la única satisfacción verdadera en la vida es el poder. Y el poder se justifica solo.
fue la filosofía del Nietzsche. Porque el mundo es solo una jungla. Y si el hombre quiere ser feliz, tiene que obtener poder de la manera que sea. Fue la filosofía en la adoración del dios Moloch en la Biblia. En su tiempo, esta filosofía iba a producir a Hitler, que adoptaba la filosofía de Nietzsche como su principio operador y guía práctica, y pudo decir a su pueblo: somos predestinados para gobernar el mundo. Por eso podemos utilizar cualquier manera que sea útil para lograr nuestra meta, que es nuestra salvación. Otro podrá decir: pues no, el fin de la existencia no es, no, la fin de la existencia es la felicidad, pero no viene por tener autoridad sobre el pueblo. La felicidad viene por la experiencia sensual. Como resultado tienes lo que se llama el existencialismo, que caracteriza a Francia hasta el día de hoy y que también produjo a los beatniks en América. Quizás no has oído de los beatniks, yo me acuerdo bien el día de los beatniks en América, pero sigo leyendo. Y todo el sensualismo extremo del país de América. Ya que el hombre es un animal glandular, sus momentos de éxtasis se cumplen al ejercitar sus glándulas. Y la salvación es cuando haya la manera más deseable de gratificar esta parte de su persona. Estos eran los efectos del humanismo, que dice que el fin de todo es la felicidad del hombre. Un hombre llamado John Dewey, un filósofo americano, pudo persuadir a los educadores de que no había un estándar absoluto. No se debe enseñar, dijo él a los niños, un estándar en particular, sino que el fin de la preparación escolar debe ser permitir al niño expresarse, aumentar su personalidad y hallar su felicidad por ser la persona que quiere ser. Esta filosofía se ha llegado a un extremo en nuestros días. Adelante con la lectura. El resultado fue el desorden cultural, cuando todo hombre podía hacer lo que bien le parecía, sin tener un Dios que le gobernara. La Biblia fue desacreditada, rechazada y desaprobada por ellos. Sigue siendo. Bajaron a Dios de su trono. No existía, decían. Él no tenía una relación personal con individuos. Jesucristo fue un mito o solo un hombre. Esto fue lo que enseñaron. Y por eso, todo el propósito de la existencia era la felicidad del hombre. El individuo pudo establecerse los estándares de su propia felicidad y interpretarlos a su manera. El humanismo, creo yo, sigue diciendo el hombre, es la fetidez filosófico más mortífera y desastrosa que haya subido del foso del infierno. Ha penetrado en mucha de nuestra religión y está en dirección totalmente opuesta al cristianismo. Desafortunadamente, la gente raras veces abre los ojos para captar la realidad de lo que está pasando. Sigo citando. Paris Reed es el autor, búsquelo en el internet para hallar lo que estoy contando ahora mismo. Temo que es tan sutil, dice, que pueda ser aceptado donde quiera. ¿En qué consiste?
En esencia, en lo siguiente, que la doctrina filosófica de que el fin de toda existencia es la felicidad del hombre ha sido cubierto con términos evangélicos y doctrina bíblica, hasta el punto de decir que Dios reina en el cielo para la felicidad de los hombres, que Jesucristo se encarnó para la felicidad de los hombres, y todos los ángeles existen. Todo es para la felicidad de los hombres. Y quisiera sugeriros que esta no es doctrina cristiana. ¿No puede estar feliz el hombre? ¿No tiene la intención Dios de hacerle feliz? Sí, pero como si fuera un subproducto, una consecuencia, no el producto principal. Déjeme resumir, dice Paris Reedhead, lo que significa el cristianismo. El fin, escucha, el fin de toda existencia es la gloria de Dios. Este es el cristianismo y el otro no lo es. El humanismo dice, el fin de toda existencia es la felicidad de los hombres. Una filosofía nació en el infierno y es la deificación del hombre. La otra nació en el cielo y que es para la gloria de Dios. Una tiene que ver con un levita, él había hablado de un levita llamado Micaía. Y no voy a meterme en todo el sermón, esta parte en específicamente. La otra es un corazón indigno, que de todos modos sirve al Dios viviente porque es el honor más alto del universo. George Whitefield. Ahora Paris Reedhead va a hablar de el famoso George Whitefield. Él sabía de estos términos. Él estuvo de pie en la plaza de Boston, en los Estados Unidos, Massachusetts, hablando a 20,000 personas y dijo, escuchad, pecadores, sois monstruos, monstruos de iniquidad, merecéis el infierno y el peor de vuestros crímenes. Siendo los criminales que habéis sido, no tenéis la gracia para poder verlo. Si no queréis derramar lágrimas por vuestros pecados y crímenes contra un Dios santo, George Whitefield llorará por vosotros. Este hombre echó su cabeza hacia atrás y sollozó como un nene. ¿Por qué? ¿Porque estaban en peligro del infierno? No, sino porque eran monstruos de iniquidad, que ni aún podían ver su pecado y no les importaban sus crímenes. ¿Puedes ver la diferencia entre uno y otros? Los otros tiemblan porque van a sufrir en el infierno, pero no tienen sensibilidad sobre la enormidad de su culpabilidad. No sienten nada, la enormidad de su crimen. No sienten su insulto contra la deidad. Bueno, tengo que dejar el mensaje por lo pronto. Citando de Paris Reedhead, y no lo he terminado todavía, resta unas quizás 3 párrafos más. Pero un mensaje importantísimo que descubre mucho de lo que se dice hoy en día. El pragmatismo es la medida del éxito. El éxito significa pragmatismo. Y la otra cosa, la felicidad del hombre es la meta principal de la humanidad. 2 mentiras. Viles mentiras que condenará a la persona a una eternidad de sufrimiento, porque no reconoce la santidad infinita de Dios
y que Él merece la gloria y existimos para eso. Recuerda quién es el creador, amigo mío, y quién es el ser creado. Y no los mezcla. El creador tiene derechos. Nosotros fuimos creados para su placer. Y no hemos cumplido nuestra razón por qué existir hasta que Dios recibe la gloria por nuestra existir. Con ese pensamiento termino. Siempre con el deseo. Y el deseo de Paris Reed fue igual. Y el deseo de Dios es igual. Que nosotros, reconociendo estas verdades, podemos rendir nuestras vidas a Cristo y experimentar la única felicidad que existe. La única felicidad verdadera es en que Cristo sea Señor sobre nuestras vidas y nosotros vivamos para sus propósitos. Si este es tu deseo, amigo mío, te felicito, porque has hallado la razón por qué existir. Y nos espera una eternidad de felicidad en su presencia. Eso sí hay. Y eso es lo que deseo para cada uno que me escucha ahora. Que vayamos dando gloria a Dios mientras que existimos. Que Dios bendiga a la persona que lo hace. Hasta la próxima vez.